Vamos en esta mañana a iniciar el estudio del libro de los jueces. En esta mañana damos inicio al estudio de uno de los libros más tristes de la Biblia. El libro de los jueces es un libro que está caracterizado por, ahora sí le podríamos llamar, triple A. Tres palabras que comienzan con A, que son apostasía, apatía y anarquía. Son las tres palabras que están caracterizando este libro tan maravilloso y sobre todas las cosas tan apropiado para la época en que nosotros estamos viviendo o en el preámbulo de la venida de Jesucristo. Antes de comenzar a iniciar la introducción a este libro tan precioso, tan profundo y tan maravilloso, permítanme narrarles brevemente la historia hasta este momento de la nación de Israel, para que podamos ubicarnos dentro de su contexto histórico. Dios llamó a Abraham, un hombre que no era judío. Abraham no era hebreo. Abraham era, en el siglo XX se le podría llamar, primo de Saddam Hussein. Era iraquí o iraquíe, porque él habitaba en la Mesopotamia, pero específicamente en la tierra que se llama de Ur de los Caldeos, la tierra de Caldea o la tierra de Sinar. Son diferentes nombres con que se denomina o se clasifica esta porción geográfica de la Mesopotamia. Abraham vivía en la idolatría con sus padres, en esta tierra donde los caldeos, los babilonios, hicieron de las suyas, y Dios, en medio de toda esta idolatría, toma a este hombre llamado Abraham. No era Abraham, sino Abraham, y Abraham después fue cuando se le corrigió su nombre, que significa padre de muchas naciones o de muchas gentes, y Dios lo llama para iniciar a través del llamamiento de un hombre el nacimiento o la formación o la estructuración de la nación más asombrosa de toda la historia universal de la raza humana. No existe ninguna raza, ningún país, ninguna nación que tenga una historia tan extraordinaria, pero principalmente por causa de que los judíos es la única razón o la única nación o raza que ha sobrevivido a todas las demás civilizaciones y razas que han poblado este globo terrícola donde nosotros habitamos. Entonces Abraham es llamado para iniciar el nacimiento de la nación hebrea. Existen tres nombres para Israel: uno es hebreos, el otro es judíos y el otro es israelitas. La palabra hebreo viene de la palabra hebrea que significa cruzar, y comenzaron a llamarse hebreos cuando cruzaron precisamente el río Jordán bajo el liderazgo militar de Josué. La palabra israelita denomina al poblador que habita en la tierra de Israel, y la palabra judío al pueblo que formó parte del pacto a través del rito de la circuncisión del pueblo escogido de Dios. Así que tenemos nosotros que diferenciar entre la palabra israelita, entre la palabra hebreo y la palabra judía, aunque de una forma alternativa, las tres son términos muchas veces intercambiables. Dios le da una promesa a Abraham y le dice en el Génesis 12 que hay una tierra grandísima esperándole. Nada más que no le da la ubicación geográfica de la tierra. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos y con Taré su padre, con Lot su sobrino, con muchísimo ganado, porque era un hombre multimillonario a la luz del siglo XX. A través de la caminata con Dios, Abraham, sin saber a dónde iba, todos los días se levantaba, no sabía si para Toluca, no sabía si para Chiconcuac, no sabía si para Cuernavaca. Cada día Abraham era guiado por Dios, porque es el padre de la fe y es el hombre que nos enseña y el prototipo que nos muestra cómo debemos caminar con Dios. Dios nunca nos alumbra tres o cuatro escalones. Dios tiene la forma de guiarnos escalón por escalón. Cuando hemos subido un escalón, Dios nos echa más luz en el próximo, y así paso por paso vamos escalando el monte de Jehová, porque esta es la forma de vivir para Dios: el justo por la fe vivirá. Las pruebas de fe de Abraham son grandiosas e increíbles, no vamos a perder tiempo con eso, pero Dios le concede una promesa, ya que él físicamente está incapacitado para ser padre, les concede el nacimiento del hijo de la promesa llamado Isaac. Después viene de Isaac
otro hijo que se llama Jacob. Y Jacob nació junto con otro muchacho llamado Esaú. Sin embargo, aunque Esaú era el primogénito, es Jacob el que recibe la bendición de la herencia de la primogenitura por causa de que su hermano vende esta primogenitura tan valiosa a la luz de la historia de la nación hebrea por un plato de lentejas. De Jacob, o sea, el tercer hijo de Abraham, vemos nosotros de qué forma Dios forma la nación hebrea a través de 12 tribus. Las 12 tribus de Israel, aunque no eran 12, eran 13, y ahorita vamos a ir acomodándolas para que sepan ustedes por qué en el libro de Apocalipsis capítulo 7 solamente se mencionan las 12 tribus de Israel. Nacen de 4 mujeres que tuvo Jacob, 2 esposas y 2 concubinas, las 12 tribus de Israel o sus 12 hijos. Sin embargo, de José nacen 2 más que fueron Efraín y Manasés. Y muchas veces cuando se reparte la tierra se menciona nada más la media tribu de Manasés y a José no se le menciona dentro de las 12 tribus porque le sustituyen muchas veces Manasés o Efraín. De estas tribus, pues, de los 12 hijos de Jacob, se forma la nación de Israel, y mientras los judíos o las tribus de Israel están lejos de Egipto, viene una grande hambre en la tierra de la Mesopotamia. Y José, de una forma providencial y soberana de Dios, es mandado a Egipto desde muy joven a través de la maldad de sus hermanos que Dios convierte para el bien. Y es José el que abre la puerta para que las 12 tribus de Israel puedan llegar a Egipto y comenzar a vivir en Egipto y puedan de esta forma sobrevivir para que comience a cumplirse la promesa del Mesías prometido. Sin embargo, el libro del Éxodo comienza de una forma muy trágica, pues toda la generación de José había muerto y el faraón de tiempos de José ya no existía, y los judíos que quedan en el tiempo del Éxodo es un pueblo que comienza a ser esclavizado por Dios bajo 430 años aproximadamente. Dios, al cumplirse la esclavitud y la cautividad, los rescata a través de un hombre llamado Moisés y comienza la peregrinación desde Egipto otra vez hacia la tierra prometida, donde Abraham no pudo entrar y donde nadie había podido entrar. Viene pues Moisés a través del liderazgo del Espíritu Santo y guía a estas 12 tribus y todos los egipcios que salieron de Egipto a formar parte de la nueva nación de Israel, y en el desierto no pueden entrar a Canaán porque no quieren someterse a Dios, no quieren obedecer a Dios, ni tampoco quieren, más que cualquier otra razón, creer las promesas de Dios. Esto lo explica de una forma clarísima y transparente el capítulo 3 del libro de los Hebreos, donde Dios menciona que esa generación que salió de Egipto, o de las 12 tribus de Israel, nunca conocieron los caminos de Dios. Fue un pueblo que siempre anduvo vagando en su corazón. Finalmente, Moisés muere. Moisés tampoco entra a la tierra prometida, y Dios comienza a entrenar, ya desde que Moisés estaba vivo, a un muchacho guerrero militar, experto en las tácticas militares, llamado Josué. El libro de Josué se abre donde muere Moisés. Josué toma el liderazgo de la segunda generación de los que salieron de Egipto. Y Josué comienza el inicio de la conquista de la tierra de Canaán, haciendo que el pueblo judío, en el capítulo 5 de Josué, atraviese el río Jordán, o lo que se llama en el hebreo la muerte. El pueblo judío atraviesa el Jordán y comienza o se inicia la conquista de 7 ciudades cananitas que tenían los hebreos que tomar a través de la fuerza, a través de tácticas y operativos militares. Y aunque Dios les dijo: estas naciones ya están conquistadas de antemano, se los anticipo, y toda la tierra les pertenece a ustedes, ustedes ahora en la práctica, en la experiencia, necesitan apropiarse cada metro de tierra que pise la planta de sus pies. Josué muere, y en el capítulo 24 de Josué, se despide de todos los líderes militares Josué, y les dice que sirvan a Dios en integridad y en verdad. Que Dios es un Dios celoso y santo, que Él no tomará por injusto ni tampoco por justo a la persona que no lo es.
que es un Dios imparcial y que ellos necesitan, antes de que él muera, prometerle que continuarán la conquista de la tierra de Canaán. Josué muere bajo la promesa de todos los líderes que le sobrevivieron, diciéndole, sí, Josué, acabaremos de conquistar, porque el libro de Josué no narra toda la conquista de Canaán, ya que al morir Josué, la tierra de Canaán no fue totalmente conquistada. Quedó muchas ciudades sin conquistar y muchos enemigos dentro de Canaán. De esta forma, llegamos al libro de los jueces, o inmediatamente la narración de lo que pasa después de la muerte del líder militar más grande que jamás ha existido después de Moisés. El libro de los jueces nos narra el fracaso de la nación de Israel para poder conquistar Canaán. Este libro, repito, llamado uno de los más tristes de la Biblia, pues nos describe los períodos más oscuros de apostasía y de fracaso y de incredulidad de la historia de la nación de Israel. Registra el libro de los jueces una nación que había conocido a las maravillas de Dios, pero que ahora le volvía la espalda y recogía consecuentemente una cosecha trágica y desastrosa. Esta nación había visto el poder de Dios en Egipto, habían visto cómo sus padres les habían contado el poder con que Dios los había sacado y los había liberado, el cuidado providencial de Dios en el desierto, cómo pudieron sobrevivir 40 años sin zapatos, sin carnicería, sin refrigerador, sin cambios de mudas, sin lavadoras. ¿Cómo sobrevivieron sin árboles frutales, sin ninguna cosa donde pudieran ser sostenidos? Sobrevivieron milagrosamente porque Dios les quería enseñar en el desierto que no solo de pan vive el hombre, que era más importante que preocuparse por el comer y el vestirse, tener una relación íntima de comunión con Él, y Él les proveería de una forma milagrosa todas las cosas por añadidura. Pero tan pronto esta generación murió, la que experimentó las maravillas de Dios en Egipto, la nación comenzó rápidamente a deteriorarse y abandonar completamente al Señor. Veamos un versículo que nos describe en el libro de los jueces y se encuentra en el capítulo 21, versículo 25. Este versículo nos describe de una forma cruda, transparente y realista la razón por la cual Israel apostató. Jueces 21, versículo 25, que es también el último versículo de este libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo se repite tres veces en Jueces 17:1 y en Jueces 18:1. Tres veces el libro registra la razón por la cual fracasó el pueblo de Israel, y esto se llama, dentro de la cultura en la cual vivimos, vivir en anarquía. Hacer lo que tú crees delante de tus ojos que está bien. Tomar decisiones sin consultar a Dios, vivir sin tomar en cuenta a Dios, dirigir tu vida sin tomar en cuenta a Dios. Esto necesariamente te tiene que llevar a la apostasía, de la apostasía saltarás a la anarquía. Anarquía es vivir como Dios, hacer lo que te da la real gana, y de la anarquía el próximo paso es la autodestrucción. Aun cuando el comportamiento de la nación era hacia el mal, los israelitas comenzaron a racionalizar el pecado, comenzaron a racionalizar sus acciones, y lo que hacían lo justificaban y comenzaban a decir, bueno, lo que hago no es tan malo como lo que hacen los demás. Esta es la forma de iniciarse en una vida de apostasía y de anarquía espiritual. Cuando comenzamos a hacer cosas continuas o a tener hábitos en nuestra vida y racionalizarlos y justificarlos a la luz de los pecados de los demás. Nuestra generación actualmente, posiblemente, hermanos en Cristo, es la más parecida a esta época tan trágica de Israel, pues es una generación que ha rechazado de una forma progresiva las normas absolutas de Dios para vivir. El historiador Arnold Toynbee,
que es el más grande historiador del siglo XX, investigó que las 22 civilizaciones que han aparecido en la historia, 19 de ellas, fíjense, de 22 civilizaciones, 19 se derrumbaron por causa del abandono de las normas morales para vivir. 19 civilizaciones han sucumbido porque han creído que se puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. De estas 22 civilizaciones, los 4 imperios mundiales más grandes, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos, sucumbieron, se derrumbaron y también se autodestruyeron, no por demasiados impuestos, no porque no había una economía sana, no por falta de ballet acuático, no por falta de que no trataron ni hicieron un diálogo con los chapanecos, no derrumbaron su civilización por esa, se cayeron por causa de la inmoralidad, porque no quisieron tomar en cuenta a Dios. El libro de los jueces también nos habla de nuestra generación, porque nos provee de diferentes nombres y mujeres que igualmente que los jueces o libertadores sirvieron fielmente a Dios, y en medio de esta época tan oscura en la cual nosotros vivimos y tan trágica de apostasía, también en nuestro siglo Dios tiene hombres y Dios tiene mujeres grandemente ungidos, levantando la palabra de Dios, y todos estos hombres y mujeres que Dios levante en esta época serán el blanco de la rabia, de la conspiración, de la persecución y de los ataques de los poderes del mal, porque no hay persona que los demonios ataquen más que un hombre o una mujer que está siendo un testimonio de Dios en esta generación. Yo recuerdo hace algunos días cuando conocí a uno de estos hombres, podríamos llamarle uno de estos jueces del siglo XX, el doctor Billy Graham, el hombre que más almas ha sido usado por el Espíritu para ganar y traerlos a la cruz. No ha habido un hombre en la historia como el doctor Billy Graham que ha traído más de 50 millones de personas a conocer el Evangelio en aproximadamente 35 años. Y vean ustedes los libros que se publican en contra de él, que es un ecuménico, que es esto, que es el otro. Recuerdo cuando yo lo conocí personalmente, conviví con él. Mi hermano y yo fuimos a Acapulco, invitados por él en su departamento. Pasamos toda la mañana con él en el jardín, como si fuera nuestro amigo. Y nos explicó y nos dijo, cuídense cuando Dios los levanta, porque Dios bendice grandemente, pero también serán grandemente perseguidos. Es el precio que se tiene que pagar, pero vale la pena, porque cuando somos perseguidos, el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Los jueces también tuvieron tiempos grandiosos de heroísmo, y la Biblia menciona a Débora, una mujer. ¿Y cuántas mujeres ahorita Dios está levantando? Tremendas, pero de veras, que están predicando con poder y que están dando ejemplo y que enseñan la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Tenemos a hombres como Gedeón, tenemos a Barak, a Jefté, a Sansón, y ninguno de estos hombres, es lo maravilloso de la Biblia, fue perfecto. Dios no nos muestra hombres querubines ni hombres perfectos, sino hombres débiles, y el Espíritu Santo trabajando en la plataforma de la debilidad de estos seres humanos, usándolos grandemente. ¿Por qué? Porque estos hombres, aunque tenían debilidades, fueron grandemente usados por Dios, porque eran hombres que se arrepentían de sus pecados. Porque eran hombres que no se quedaban tirados, eran hombres que creían en la restauración, creían en que Dios te levanta mucho más alto que cuando tú caes, y eran hombres que pudo Dios levantar como Sansón, ya cuando no era un trapo deshecho y era el hazmerreír, el payaso de los filisteos. Ahí está Sansón al final y en la cúspide de su muerte, ser usado por Dios grandemente, simplemente porque le dice a Dios, Padre, dame la última oportunidad antes de morir, y él se recarga en las dos columnas, como lo vamos a ir estudiando, y derrumba y mata lo que nunca hizo en vida, lo hace a la hora de la muerte. Ese es el Dios que aún en la muerte, si te arrepientes, te concede el arrepentimiento, y aún en la muerte le puedes tú seguir siendo fiel, y él te puede seguir usando para su gloria. Este libro de Jueces nos relata 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones bajo 3 jueces o 12 hombres y una mujer, Débora, usados grandemente por Dios. Vamos pues a concluir antes de comenzar a iniciarnos en el estudio de los jueces, a ver lo que la anarquía es, porque es la palabra clave de todo el libro. La anarquía es hacer
lo que creemos que está bien delante de nuestros ojos. La anarquía nos llevará a las tinieblas nos llevarán a la idolatría nos llevará a la inmoralidad, y la inmoralidad es el último paso para la autodestrucción. Romanos capítulo 1. La Biblia retrata en Romanos 1 que es la inmoralidad, la destrucción de las normas morales dentro de nosotros, lo que acaba, deteriora más rápidamente que cualquier, más que el alcohol, más que la marihuana, más que cualquier otra cosa. La inmoralidad es el medio, el veneno más autodestructivo que nos podemos infligir nosotros mismos. La Biblia muestra en Romanos 1 que los homosexuales y las lesbianas son hombres y mujeres reprobos en cuanto a la fe, que son hombres y mujeres que no quisieron tomar en cuenta a Dios de acuerdo a lo que ellos creían. Esto está bien, todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer, y en ese momento en la anarquía brincan a la autodestrucción y se trasladan al mundo de las tinieblas. La palabra jueces es la palabra hebrea shepatim, S-H-E-P-H-A-T-I-M, shepatim, y significa literalmente jueces o líderes a quien Dios levanta para liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. Los jueces eran hombres sencillos, comunes y corrientes hombres que sirvieron a Dios en el liderazgo militar y también en las funciones administrativas y religiosas. Una de las cosas que más me han impactado de leer la Biblia y las enseñanzas de Jesucristo es que ningún hombre, ninguna mujer de los que estamos aquí presentes podrá nunca tomar un liderazgo sin una vida disciplinada. Nadie podrá convertirse en líder militar de las huestes de Dios en contra de las tinieblas sin una vida disciplinada. La disciplina es esencial en la guerra. No puede haber un sargento, menos un general, que no haya pasado entrenamientos y sufrimientos, como le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades por causa de Jesucristo, como buen soldado de Jesucristo. Y hermanos, todas las vicisitudes que hemos atravesado, los problemas, las adversidades que ha sufrido, las humillaciones, tenemos que entenderlo al haber acabado la primera carta de Pedro. El sufrimiento, la fe es lo que es probado, el sufrimiento forma parte inherente, vital de la vida cristiana. Es algo intrínseco, aunado a la antigua naturaleza, para que nosotros aprendamos a matar cada día más el viejo hombre y el nuevo hombre pueda irse renovando día a día, y entendamos que las tribulaciones producen paciencia. Romanos 5:3. Los problemas te fortalecen, las cosas que enfrentas en la vida donde ya no hay luz, ya no hay luz, Dios de repente nos abre así mares rojos, nos rompe cerrojos de bronce, nos abre puertas de hierro, nos abre ventanas que jamás en la vida nos podríamos explicar, ni siquiera esperar que existieran, para que entendamos que Él es Dios. Para mostrarnos que estamos caminando en un mundo de una forma sobrenatural, que debemos esperar un milagro en nuestras vidas diario, que Dios puede cubrir de una forma milagrosa nuestras necesidades, que Dios espera más que cualquier otra cosa, que todos los días nosotros le busquemos, tengamos tiempo en la madrugada, oremos, vivamos en la palabra y le conozcamos, porque es la única razón por la cual vivimos, venir y conocer al Padre y a Jesucristo, porque esta es la vida eterna. Y es esta época, al igual que los jueces, donde la apatía reina en las iglesias. La mayor parte de los cristianos creen que la vida cristiana es venir a sentarse, como la iglesia católica, o la iglesia mormona, en cualquier otra iglesia de religiosos, donde vas a Chapultepec a hacer tus mantras y tus cosas con tus gurús. La vida cristiana es una guerra militar sangrienta, hay emboscadas, hay traiciones, hay decepciones, hay desilusiones, hay persecución. A veces tenemos agentes que están trabajando en dos naciones, están con nosotros, pero no son de nosotros, infiltrados, espías. Es una guerra, ve cualquier guerra, estudia la vida de Adolfo Hitler, ve las guerras de Alejandro el Magno, de Napoleón, aprende lo que es en las guerras y te das cuenta que es Blancanieves comparado con la guerra cristiana. Y si no entiende la iglesia en la época que vivimos, que estamos en guerra,
que necesitamos estar velando, armados hasta los dientes las 24 horas del día, que si vamos a Israel, que si vamos a Cancún, no son vacaciones, aunque descansemos, no se nos olvida orar, no se nos olvida la palabra, no se nos olvida comulgar con el Señor, no se nos olvide que Dios nos está viendo también en la playa. Ahora que mi hermano regresó de Israel, les va a compartir en los próximos domingos su experiencia tan maravillosa. Y para animarlos, que en noviembre vamos a ir toda la iglesia de Israel. Digo, los que puedan, ¿verdad? No le tomo como invitación. Los que puedan, vamos a ir a Israel en noviembre. Decía que lo que más le impresionó era que es una zona militarizada altamente. Niños de 17, 18 años de edad con ametralladoras las 24 horas del día. A donde quiera que llegues, siempre están los judíos con sus armas en la mano. No, ni siquiera van a dormir sin las armas. Y nos compartía mi hermano los líderes el martes, esto es un paralelismo, esto es una parábola de lo que es la guerra espiritual. Así como los judíos viven desde el 48, que se constituyó en Estado e independiente de Israel, hasta nuestros días, no han vivido sin guerra, sin sangre y sin las armas, así el cristiano, Dios nos recuerda, velen y sean sobrios, porque vuestro adversario, el palestino, dice, vuestro adversario, el diablo, anda buscando quien no trae la ametralladora. Te está buscando para que bajes la guardia y te ataque de inmediato. Vivimos tiempos peligrosos. Nunca, creo yo, sinceramente, la historia del ser humano había vivido tiempos tan peligrosos espiritualmente hablando. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, pero ahora el engaño es más sutil, el ataque es más perspicaz, las calumnias se meten por todos lados, viene el moho, viene la lluvia contra la Biblia, contra los líderes, contra la iglesia, contra todas las fuerzas del bien están los poderes del mal, porque saben que les queda poco tiempo. El libro de los jueces comprende un periodo aproximado de 350 años, 400 años aproximadamente, del año 1390 al año 1043 antes de Cristo. Y vamos, antes del libro, a ver el propósito y la razón de Dios para mandar exterminar a los cananitas. Antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Josué, Dios les prometió grandes bendiciones a Israel en Deuteronomio 11 del 18 al 25, y todas las bendiciones estaban condicionadas a obedecer la ley de Moisés, que está escrita en Éxodo 19 hasta el capítulo 40 del mismo libro. Dios les prometió a los israelitas que la victoria era de ellos, y les dijo claramente: quiero que entiendan que cuando asalten una ciudad, cuando asalten Jericó ahí, cuando peleen con los filisteos, cuando ataquen a los moabitas, a los hititas, a los jebuseos, a los amorreos, a los hititas, etcétera, etcétera, quiero que entiendan que no es la fuerza de ustedes, ni su inteligencia, ni las armas modernas que esgriman, ni tampoco el poder de sus caballos, aunque los judíos no usaron caballos, ni tampoco la fuerza de sus elefantes, ni los estrategas militares que tengan. No, no es con espada, ni tampoco con ejército, es con mi espíritu. Quiero que entiendan que las guerras son mías. Varón de guerra es llamado Dios. Jehová es llamado varón de guerra. Es el comandante en jefe de un ejército que nos dice, es una vida de luchar, no es Pinocho ni Aladino, aquí vienes a luchar y a ser probado. He desafiado a cualquier persona a que me demuestre o que nos demuestre qué libro en el mundo supera a la Biblia. Y no ha habido hasta este momento en 2000 años, ni tampoco lo habrá, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, el que tenga sed, que venga y que beba del agua de la vida. Venga y que beba del agua de la vida gratuitamente. Y tú puedes encontrar en la Biblia, ya no creas lo que tu compadre te dijo en la Biblia, que es hecha por los hombres, es lo que dice tu compadre, que venimos del chango, por eso se parece a los changos. Que esto, que aquello, ven, dice Dios, ven tú, deja todas las opiniones del mundo, vivir y ser comandante en jefe de otros universos, pero esta tierra es nuestro campo de entrenamiento, y aunque quieras tú resistirla, dice la Biblia, estamos en guerra. Y tenemos que captar estas verdades porque Dios es el mismo.
Cuando conquisten, dice Dios, voy a darles el primer ejemplo, y Dios les da un botón de muestra con la ciudad de Jericó. La primer ciudad que tenían que tomar. La toma de Jericó es el ejemplo de las batallas de Dios en el capítulo 6 de Josué, y es el ejemplo más grande de la estrategia militar de Dios. Era la ciudad más fortificada, era el primer monumento que tenían ellos que conquistar, y cuando llegaron los israelitas y atravesaron Jordán y mandaron los espías a la casa de Rahab, a Jericó, y se dieron cuenta que era una fortaleza que nadie entraba ni salía, ya me imagino en el capítulo 5 a Josué con los generales diciéndoles, ¿cuántas catapultas tenemos? ¿Cuántos arcos tenemos? Pues los arcos no nos sirven, las catapultas tampoco, es impregnable, no se puede asaltar, ¿cómo podemos asaltarla? Y en ese momento Dios se le aparece en el capítulo 5 a Josué, en el versículo 14 y 15, con una espada como el ángel del ejército de Jehová. Y Josué le dice, ¿tú quién eres? ¿Mi enemigo o eres de mi ejército? Y el ángel le contesta y le dice literalmente, yo no estoy ni contigo ni tampoco estoy contra ti. Tú eres para que estés conmigo. Hay muchos que dicen a Dios, Dios es mi socio. No, Dios no es tu socio, Dios es el dueño de tu compañía. Dios es mi copiloto. No, no es tu copiloto, es Dios el que lleva el volante de tu carro. Ningún copiloto, ningún socio. Dios o toma control total de nuestras vidas, de nuestro negocio, de nuestra casa, o no es absolutamente el Dios de nuestro corazón. Así que ningún socio. Dios es Dios y Él es el Adonai o el Kurios, el Señor y el amo absoluto. Entonces Josué entiende que para comenzar a avanzar hacia Jericó, él no iba a avanzar, iba a avanzar ese varón que se le aparece con la espada, que posiblemente es una teofanía de Dios y es Jesucristo, en una aparición visible, y Josué aprende la primera lección. Y antes de tomar Jericó, en el capítulo 5 de Josué, encontramos que Josué se rinde en primer lugar, en segundo lugar se consagra, y en tercer lugar se somete a las órdenes de Dios, de una forma absolutamente guiado por la fe. Se circuncida todo el pueblo, en el capítulo 5, celebra la Pascua desde el desierto, no la habían celebrado, y le dice Josué al ángel, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga a tus órdenes? Si no entendemos esto, no vamos a avanzar con nuestros enemigos. Y al llegar a Jericó, las órdenes de batalla fueron las siguientes. Tráiganse 50 tanques iraquíes, 25,000 ametralladoras UCIs, taladren por dentro un túnel y métanle chinches y cucarachas y métanle ahí todos los insectos y los van a hacer salir. Cuando Josué recibe el primer jefe militar la orden para avanzar hacia Canaán, las órdenes de Dios, escuchen y recuerden, eran desde el punto de vista racional y irracionales. ¿Cuáles eran las órdenes? Llega Josué con sus generales y les dice, les traigo noticias. Dice Dios que le demos a la ciudad 7 vueltas, todos los días, y que en la 7ª vuelta se van a caer los muros de Jericó. ¿Se imaginan ustedes al tercer día, cuando Josué comienza a dar las vueltas, los habitantes de Jericó los comenzaron a tomar como locos? Esto ya les calentó el sol, han dado vueltas todos los días, toque y toque la trompeta y la marimba y brincan como locos, y están locos, y danse y danse y danse, y brinque y brinque, y con trompeta y trompeta y trompeta, y ninguna flecha ni nada, comenzaron a tomarlos como locos, y para que Jericó fuera tomada, se necesitaba entender que el pueblo necesitaba obedecer a Dios ciegamente. Aunque, ¡ay, es que no entiendo esto! No necesita entenderlo, obedécelo. La Biblia no fue dada muchas veces para que la comprendieras, sino para que la obedecieras antes de poderla comprender. ¡Ay, hermano, pues usted no sabe cómo mi esposo, y dice la Biblia que me sea sujeta a él! No me interesa lo que tu esposo sea, la Biblia dice, mujeres, sujétense a vuestros maridos. Y cuando tú obedezcas, dice en Proverbios 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento y la inteligencia del Altísimo. Cuando recibas mi palabra como a tesoros, cuando la busques más que la plata, entonces comprenderás los caminos de Dios. José pues inicia la conquista, fracasan en el capítulo 7 de Josué porque había pecado en el campamento, y de ahí en adelante Israel comienza a avanzar a la tierra prometida de victoria en victoria hasta la muerte de Josué. El principal propósito del libro es explicarnos por qué fracasaron y por qué no pudieron experimentar las bendiciones de Dios. Si ustedes no entienden, hermanos en Jesucristo, que para experimentar las bendiciones de Dios necesitamos obedecer,
también te quedarás en el desierto. Vendrá el rapto de la iglesia, vendrá el milenio, y te quedarás en un mundo inhóspito, perseguido como los judíos, perseguidos por generación tras generación, y todo porque nunca quisiste ponerte en serio con Dios. El libro de los jueces nos va a mostrar también los secretos de la victoria contra los espíritus de maldad. Los judíos, en lugar de victoria, tuvieron derrota. En lugar de conquista, hubo opresión. En lugar de libertad, hubo esclavitud. En lugar de progreso, declinaron rápidamente. En lugar de unión, desunión. En lugar de canto de victoria y de gozo, cantaron llorando con tristeza y con amargura, hasta el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. ¿Acaso tu vida se caracteriza por las mismas cualidades? ¿No hay gozo en tu vida? ¿Hay pura derrota? ¿Hay pura opresión? ¿Mentalmente ya no ves la salida? ¿Te das cuenta que eres cristiano, pero que estás en poderes de los espíritus de maldad, porque no hay nadie que te liberte? Ahora ya no tenemos jueces, ahora tenemos aquel que murió por nosotros en la cruz, y que también nos ha garantizado la victoria y nos ha dicho: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán lenguas, echarán fuera demonios, pisarán sobre el escorpión y sobre la víbora, y estos no los dañarán. Pero dice la Biblia: a los que creen. Yo creía, es como un banquete, como una mesa donde me dice Dios: Armando, te puedes comer todo. No, nada más pato a la naranja. Pero también los camarones no, pero están en la mesa, no, pero esos no, y me los brinco. Así son las promesas de Dios. Yo así estaba en mi vida cristiana, estaban los dones espirituales, no, esos se los comieron ya los apóstoles. Ese no es un plato para nosotros. Mis señores, pero aquí está, es para ti también, pruébalo. No, ni siquiera lo quería probar, hasta que abrí la mandíbula y lo probé y lo sentí en mi corazón, me di cuenta que también es para nosotros. Y así los cristianos pasan, no, esto no, esto sí, y comienzan a decir en la Biblia: esto sí, esto no, de ti marín, de doping, de cúcora, maca, títere, pues. Y toda la Biblia es útil para enseñarnos, para mostrarnos, para edificarnos, para instruirnos, para hacernos guerreros y guerreras de Dios. Aquí están todos los secretos de las tácticas espirituales, y la palabra nos fue dada para que fuera un banquete continuo y nos apropiáramos por la fe de las promesas dadas a la iglesia de Jesucristo. Y dice en Hebreos 7, 8 y 9 que son mejores promesas, mejor pacto, mejor sacerdocio, mejor sacrificio, porque estamos basados sobre una sangre, no de toros cabríos, sino sobre la sangre preciosa e incontaminada del Hijo de Dios. O si el cristiano descubriera que la iglesia se dirige al período de los jueces antes que venga el Señor. Serán muy pocos los libertadores, serán muy pocas las iglesias que se levanten triunfantes y en victoria, porque reina la apatía, la apostasía y la anarquía. Veamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, las órdenes para conquistar Canaán que Dios le dio y que Josué cumplió, pero no los jueces que libertaron a Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, antes de que entraran a Canaán, del 1 al 5 nos describe la guerra espiritual y la guerra física. El capítulo 7 de Deuteronomio contiene secretos militares para pelear contra los demonios, como en ninguna parte de la Biblia se encuentra. Porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento todo son guerras físicas. Todo es el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Luchando cuerpo a cuerpo. Con cananitas, hititas, etcétera, etcétera, todos se llamaban los cananeos. Es un término que abarca o comprende a muchas tribus, el término cananita, porque abarcaba a los jebuseos, a los gorgorreos, a los hititas, etcétera, etcétera. Pero todas las luchas del Antiguo Testamento, hermanos en Cristo, son una ilustración, son una parábola, son un retrato de lo que es en el Nuevo Testamento la lucha contra los huestes espirituales de maldad. ¿Por qué Dios deja estampado en las páginas de las Sagradas Escrituras tantas guerras? ¿De qué nos sirve a nosotros? Para que aprendamos las tácticas militares para pelear contra el enemigo. Lo que en el Antiguo Testamento era cuerpo a cuerpo, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. Y así como en el Antiguo Testamento Dios peleaba por Israel e iba delante de ellos, así en el Nuevo Testamento es Dios
el que pelea por nosotros. Yo no puedo pelear contra el diablo, ni contra los demonios. No podemos ni maldecirlos, ni ponernos al brinco. Es la guerra en la cual nosotros operamos y entramos en acción a través de lo que creemos y a través de lo que confesamos mediante la oración. Y en esta forma nos involucramos en el conflicto espiritual y podemos entender por qué esas lecciones. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Vean ustedes, desde el punto de vista militar, ellas eran más grandes, más poderosas, más fuertes que Israel. Nosotros también, desde el punto de vista militar, los demonios son mucho más poderosos, más inteligentes, más crueles y tienen más formas de llegar a nuestra vida que nosotros. ¿Por qué? Porque son invisibles y no los podemos ver. Estamos en desventaja. La única forma de tener victoria es mediante la obediencia y la santidad. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. A ver otra vez, ¿quién iba a conquistarlas? ¿Cuál era el papel de ellos? Seguir a Jehová, nada más. ¿Cuál es nuestro papel en la vida cristiana? Levantarme en la mañana, temprano, lo más temprano que pueda, abrir el manual de la guerra, la Biblia, y esperar que Dios me dé instrucciones para la guerra de este día. Cada día tenemos que venir a abrir y oír las instrucciones de nuestro comandante en jefe. Esa es nuestra misión, venir a la Biblia y conocer el plan de Dios. Versículo 2. Las destruirás del todo. Vean ustedes la frase que se usa. No dice, las quebrarás parcialmente, dejarás a los chivitos y a los cochinitos vivos, o a los... No, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia. No podían los judíos, al acercarse a este pueblo, ser guiados por sus emociones, ni por sus sentimientos. Ay, pues me da cosa, pues aunque te dé cosa. Es que siento eso, es que no es lo que sintamos, es la obediencia a la palabra de Dios. Muchos cristianos van a fracasar porque están delante de ellos sus emociones y sentimientos antes que la obediencia a la palabra de Dios. No hagas alianza con ella, en otras palabras, no te cases nunca con un incrédulo. No hagas alianza nunca con una incrédula. No hagas un negocio, no hagas alianza con un cananita. Tu compadre es cananita. Tal vez le dicen el jergueseo de Azcapotzalco. Pero todo esto tiene paralelismo en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 6, 14 y 15. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Estamos en un mundo donde la iglesia somos un pueblo separado, peculiar, santo, diferente, y se nos manda que no hagamos alianzas con las personas que habitan este mundo en una forma permanente, de yugo desigual, de algo continuo. Dice la Biblia en el versículo 3, no te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a las virgencitas y a los dioses de Zacoplan y a la virgencita del Carmen y a los santos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y los destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dice Dios, cuando nosotros sentamos y conquistamos algo, no puede haber en el terreno conquistado anatemas. Estamos construyendo una casa por Azcapotzalco, hermano. ¡Qué bueno! Pero mi esposa dice que se quiere traer a sus ídolos, a sus virgencitas y las medallitas de los gurús que le habían dado en la Dianética. Si tú entras y te conviertes y comienzas a servir a Dios, dice la Biblia, limpia tu casa de idolatría. Ni cuadros, ni medallas,
ni retratos, ni ninguna cosa que represente ni al dios Tlaloc, ni dioses mayas, ni navajos, ni cualquier otra cosa. Versículo 25 y 26 del mismo capítulo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios ligaba la autodestrucción de su pueblo, el deterioro de su pueblo y la infiltración de los demonios a su pueblo, mientras su pueblo tuviera derechos legales de invasión. Tú puedes tener una vida limpia delante de Dios y tener en tu casa un anatema, una maldición, algo que trajiste a lo mejor de China o un dragón, no sé qué cosa puedo hacer, pero si tú eres sincero con Dios, el Espíritu Santo te va a decir, no sé por qué ese dragoncito me cae feo, y por qué en la noche me da cosa cuando paso, y tú sabes que el Espíritu Santo está diciendo, destrúyelo, eso lo va a regalar, no, destrúyelo, pero que no, ni lo vendas, ni lo regales, destrúyelo. Y lo mismo pasa cuando traemos a nuestra casa videos pornográficos, revistas pornográficas. Estás trayendo a tu casa maldiciones, anatemas. Y dice Dios que cuando una cosa o un objeto entra a nuestro hogar que es considerado por Dios anatema o abominación, Dios no tiene más que echarse para atrás y has abierto una puerta o un derecho legal para ser invadido por los cananitas. Estas instrucciones Dios les dio a Israel. Veamos ahora Deuteronomio capítulo 9. Para que Israel comenzara a entender por qué tenían que destruir este pueblo. ¿Por qué? Deuteronomio 9, del 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, porque soy muy bueno, me merezco estas bendiciones. No, por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios les recuerda, en segundo lugar, que no se enorgullezcan, que no se ensoberbezcan y digan, es que lo que tengo me lo merezco, es que yo he sido bueno y sacrificado y Dios me tenía que bendecir. Nunca pienses así en tu corazón, porque si Jehová mirare al pecado, ¿quién podría estar de pie? ¿Eh? Pero en Él hay perdón para que Él sea reverenciado. Es por su gracia, es por su misericordia, no es por nuestras justicias. Él no ha hecho, Salmo 103, conforme nosotros hemos hecho, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él se ha compadecido de nosotros y su misericordia se ha extendido como está el oriente, el occidente. Él se ha acordado que somos polvo y que estamos esperando diariamente en que su misericordia nos levante y nos renueve para seguirlo sirviendo. Cuidado con el legalismo, iglesia del siglo XX, y el fariseísmo, porque esto no es del agrado del Dios de Israel. Y finalmente, en Deuteronomio capítulo 18, Dios les advirtió antes de entrar a Canaán que la tierra de Canaán era habitada por tribus degeneradas, escuchen, degeneradas, sin la esperanza del arrepentimiento. Escuchen lo que les acabo de decir. Eran pueblos tan sumidos en la inmoralidad, tenían relaciones con los animales sexualmente, tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, era una raza degenerada moralmente. Número dos, eran pueblos entregados 100% a la idolatría y en tercer lugar al ocultismo. Estaban poseídos totalmente por miles y miles de demonios, cada cananita. Ahí estaba el peligro de casarse con uno de ellos, porque los demonios serían transmitidos de una forma legal a la persona que había escogido Dios para servirla en santidad. Inmorales, idólatras y entregados al ocultismo. Dice el versículo 9 del capítulo 18, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones,
No se ha, vean ustedes todo lo que hacían los cananitas. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija, por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué Dios prometía la victoria? Porque las naciones que habitaban Canaán estaban controladas por los demonios. Y era una guerra en el cielo entre los poderes del bien y del mal. Dios demostraba a Satanás y a sus ángeles que aquí abajo en la tierra la victoria la tienen los hijos de luz. Y Dios les dice, en ustedes está no aprender ni irse con la finta de que voy a que me lean la mano y que al café turco y que me echen las cartas tarot y que me adivinen la bola de cristal y que me hagan una limpia. Cuidado, dice Dios, estas cosas son abominaciones y no es un juego. Comienza a meterte en este mundo y estás pisando los terrenos de Satanás. Dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermanos y hermanas en Jesucristo, estas eran las razones por las cuales Dios usaba a Israel solo como un instrumento de su justicia. Los judíos nunca en la historia han sido por ellos mismos algo especial. Me decía mi hermano que en Jerusalén la mayor parte de los judíos viven en la soberbia. Se creen muchísimo por el sufrimiento, por lo que tú quieras, pero es una nación en todos lados del mundo. Dicen que los joyeros más ricos son los judíos. En la zona rosa las joyerías más grandes son de judíos y el judío a donde quiera que va tiene ese corazón en contra de los demás porque de una forma subconsciente se creen superiores a los demás. La Biblia dice que no lo son, que lo son por causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Somos algo especial nosotros, no somos igual que los demás del mundo, simplemente que el Espíritu Santo habita en nuestro corazón. ¿Tenemos alguna distinción a los demás? En lo absoluto, exclusivamente que tenemos esperanzas y tenemos el privilegio de conocer el misterio de la voluntad de Dios. Sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y quiénes somos. Y la Biblia nos muestra en Hebreos, en Romanos 11, que no nos ensoberbezcamos como los judíos, porque si creemos que estamos firmes, es por la fe. Así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Delante de nosotros, Dios nos dice a la iglesia, en Efesios 3, las potestades en el cielo están viendo la multiforme sabiduría de Dios siendo anunciada mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y ahora la iglesia avanza victoriosa hacia la tierra de Canaán, que es ya la vida a la que nos vamos a enfrentar, pero nosotros nos damos cuenta que así como en Israel hubo incredulidad, apatía, apostasía y anarquía, se van a repetir los mismos factores con la iglesia que él ganó con su propia sangre. Esta es la hora donde o te levantas en armas y te consagras a Dios y formas parte de su ejército y avanzas esforzándote y siendo valiente hacia la tierra prometida, o es la hora en que la apatía que tienes, esa flojera que ni estudias la Biblia, esa flojera que ni a los estudios vas, esa apatía para testificar de Cristo, esa apatía para orar, esa apatía para ayunar, serán las causas de tu fracaso y la tragedia más grande de tu vida espiritual. Es hora de recordar que tenemos un comandante en jefe y que nos dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si sembramos el bien. No nos cansemos porque vienen las recompensas. Viene ya la luz, viene la aparición de Jesucristo y vienen las promesas de aquel que nos dice, yo peleo por ustedes. No tengan miedo de nada, estoy con ustedes. Ninguna fuerza el enemigo los puede tocar. Nadie puede tocar tu casa, ni tu vida, ni tu escuela, ni tu familia, porque yo soy tu escudo delante de ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si alguien conspirare contra ti, conspirará contra mí, porque yo soy Jehová tu Dios, te sostengo, y si yo te sostengo, nadie te puede arrebatar de mi santa mano. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Benditas sean tus promesas, Padre. Aquí estamos tu ejército, Señor. Ya hemos salido, Padre, del desierto. Ya hemos cruzado el Jordán. Cristo, nuestro libertador,
Nos cruzó a través de la muerte y nos hizo ver que Él es la resurrección y la vida. Nos ha hecho ver que las promesas nos pertenecen y que ningún arma del enemigo nos podrá hacer daño. Pero debemos alentarnos con estas palabras. No debemos de menospreciar las profecías. Debemos orar sin cesar. Debemos dar gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Debemos estar seguros y ciertos que nada nos faltará, que siempre Él estará a nuestro lado, vivirá en nuestro corazón para alentarnos y fortalecernos, y sobre todas las cosas recordar que todas estas cosas sucedieron a Israel como un ejemplo para nosotros, para que no vayamos a la idolatría como ellos fueron, para que no seamos ambiciosos como ellos, para que no nos degeneremos moralmente como ellos se degeneraron, para que no seamos rebeldes, pero más que cualquier cosa, para que no seamos incrédulos y para que creamos que estas promesas son palabras fieles y verdaderas y nos pertenecen, porque el Espíritu de la profecía es Jesucristo, el Hijo de Dios. En esta mañana tenemos ya delante de nosotros un nuevo amanecer. Estamos ya en el preámbulo de las bendiciones más grandes que ningún ser humano ha tenido: el reino milenial de Jesucristo. Reinaremos y viviremos 1000 años en esta tierra de vacaciones. No habrá muerte, ni dolor, ni tristeza, ni persecución. Y nos daremos cuenta que valió la pena someternos, obedecer y rehusar vivirnos en la anarquía, en la apatía y en la apostasía espiritual. Padre, en esta mañana levanta y renueva los votos de tu iglesia. En esta mañana les pido a muchos de ustedes que reconsagren su vida al Señor. En esta mañana recuerden que estamos en guerra, que no hay armisticio, ni amnistía, ni descanso. Estamos en guerra las 24 horas. Tomen pues el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, con el cual puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y oren sin cesar, día y noche, por todos los santos, con toda oración y súplica en el Espíritu, porque fiel es el que nos llamó, el cual guardará irreprensible hasta su venida nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para la gloria santa, bendita y maravillosa de aquel que murió por nosotros en la cruz, nuestro comandante en jefe, el jefe y cabeza de la iglesia, Jesucristo el Señor, a quien sea toda la gloria, todo el poder, la alabanza y la sabiduría por todos los siglos de los siglos de los siglos. Amén.